quiero. Y yo a ti. Ahora vamos a terminar lo que hemos venido a hacer. A ver, Laura, escúchame atentamente, ¿vale? Mira, que nos han secuestrado. ¿Cómo que os han secuestrado? ¿Pero cómo? ¿Pues cómo? Pues que has venido, que íbamos de camino y nos han secuestrado. ¡Laura! Te juro que esto no va a volver a ocurrir. La voy a cuidar. ¿Me juras? Juraste muchas cosas que no quisiste cumplir. Lo siento. ¿Lo sientes ahora? ¿Y por qué? Joder, Marta, yo... ¿Qué más quieres que diga? Pues mira... Federica necesita saber por qué dejaste de quererla cuando más unidos estabais. Que le digas por qué cuando te levantabas ya no veías ese buenos días princesa que le regalabas al principio. ¿Ricardo? Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Qué haces? Dame un baño. ¿Cómo está mi niña? Bien. Hoy no me han castigado en el cole. La profesora dice que me he portado muy bien. Eso está genial. Es que eres una niña muy buena. Y he terminado todos los deberes igual de rápido que mis compañeros. Fantástico, cariño. Ves como si te esfuerzas consigues las cosas. Es verdad, mamá. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué, princesa? El jueves nos vamos a ir todos de excursión. Nos van a llevar a un museo donde hay muchos animales antiguos. Aunque, no sé, mamá. Mis compañeros se burlan de mí. No me quieren hablar. Quieren que seamos todos iguales. Como el ganado. Como las ovejas. ¿Yo qué quieres que te diga? No lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora. Por muy de moda que esté. Ya, lo que pasa es que si no lo hace, dicen que era raro. Yo este año en el pueblo todo el mundo lo hacía, pero todo el mundo. En el pueblo o en la ciudad. Pero si es que están por todas partes. Son una puta plaga.